bien, abrimos un nuevo bloque de 360 Noticias y en esta oportunidad hablando de lo que siempre decimos, Darío, cómo hacen las personas cuando salen de la cárcel para reinsertarse en una sociedad que muchas veces no está preparada para recibirlos, ¿no? Y que además ellos tampoco tienen herramientas. Además, cumpliendo el mandato de la Constitución Nacional, claro, las cárceles serán sanas y limpias para la resocialización del reo. Sé que el discurso mediático a veces apunta al morbo de la gente, uh-huh, poniéndole hechos delictivos muy duros. Y claro, la gente, ¿qué va a decir? Que lo maten, que se pudra en la cárcel. Sí. Y ojo, que nadie se pudra en la cárcel porque tienen que volver a la sociedad. Pasarán 1, 2, 10, 15 años, pero a la larga recuperan su libertad. Y lo bueno es que la recuperen y vuelvan a la sociedad a convertirse en hombres de bien una vez que pagaron la deuda con la justicia, ¿no? Totalmente, por eso el proyecto teatral Lito Cruz sabe esto, de lo que justamente estamos hablando, y comenzó a trabajar en el año 2010 dando clases de teatro para los presos de diferentes penales. En esta oportunidad, nuestra compañera María José Pérez Echagüe estuvo presenciando una clase de teatro en el penal de Ezeiza. Surgió por una obra de teatro que hacíamos con Lito, Sueños de Milongueros. Lo vio una chica del público que trabajaba en un penal de cerca de La Plata y nos invitó a hacerlo ahí. Nos pareció una idea fantástica, innovadora. Y eso después nos movilizó tanto a nosotros que pedimos hacerlo en otros penales y el ministro de Justicia, ALAC, nos convocó para hacer esto en gira carcelaria por todas las cárceles federales del país. Se los veía súper cancheros frente a cámara, frente a público, porque éramos bastante los que estábamos mirándolos. Digo, ¿la primera vez que hacían teatro o ya venían ellos practicando? Mira, ellos hacen teatro siempre, porque así me dijeron una vez, para que nosotros te convenzamos que nos des la billetera, tenemos que convencerte de que te vamos a lastimar. Entonces actuamos. Entonces ellos dicen, nosotros ya actúan. Y nosotros partimos de la base de que ellos ya actúan. Así que directamente los subimos al espacio escénico y de ahí los guiamos en algo que es, bueno, sacar la voz, no ponerse de espaldas para que el público los vea, no taparse, no hablar todos al mismo tiempo, pero actuar, actuamos todos. Yo creo que el teatro, yo creo no, me pasó. A mí lo que significó fue que me empecé a poner del lado de la sociedad, porque las charlas y las conversaciones y las sonrisas y la... Todo era de la calle, no era de la cárcel. Entonces, dije yo, qué bueno. Y además, cuando ellos a nosotros nos daban un tema, que vos te ponías a estudiar, no era como un compromiso, era como estar dentro de, reinsertado en la sociedad. Y eso te varía del lugar de miércoles en el que estaba sumido. En ese tiempo, en ese año y 7 meses que estuve detenido, me acerqué al grupo de María Dutil, fue más para poder pasar el tiempo, porque es insoportable estar ahí adentro, y más cuando uno es inocente y las perspectivas que uno tiene son realmente totalmente oscuras. Y gracias a eso pude sobrellevar, yo pensé que estando en libertad no iba a seguir con esto, pero bueno, primero lo hice como un agradecimiento hacia ellos por todo lo que hicieron cuando yo estuve detenido. Pero después como que me gustó y me enganché y seguí. El objetivo es utilizar la cultura, específicamente el teatro, como una herramienta de reinserción, básicamente. Nosotros consideramos que el teatro cura, que es sanador, que te permite ser otro, te permite además de jugar y de liberar energía, de liberar el estrés, de mejorar el trato con los demás internos, de mejorar el trato también con el personal penitenciario. Son herramientas que no tuvieron cuando estaban en libertad, antes de perder la libertad, digamos. Y bueno, creemos que cuando salgan, esta herramienta les va a servir para muchas cosas de su vida. En una tarde de seis actué, canté, bailé y me liberé. Por esa tarde un preso no fui, fui a ser otro y hombre volví. Yo si no venía acá a este grupo, no sé si que hubiera terminado, porque quizás esto fue una contención de mi realidad, de mi locura, por las drogas, por lo que sea, porque no tener familia, porque yo soy un muchacho grande. Y en realidad esos 10 minutos, esas 2 horas que pasaba con ellos, era como que me cortaba el bardo, digamos, ¿no? Entonces yo, al ponerme careta, digamos, a presentarme ante ellos, tenía que... Y eso ya me lo hacía transcurrir, porque por ahí me invitaban a tomar un café y ya
y ya, entonces me robaban horas positivas para mí. Me costaba mucho, se hacía una persona muy vergonzosa, o sea, me cuesta salir a hacer cosas, pero bueno, gracias a ellos que ya venían con el taller hace tiempo, más cuando cayeron la gente de teatro, con la señora María Util, con el grupo, el apoyo, el que te hablan, eso me incentivó más, me dio más seguridad para poder seguir y salir al escenario. O sea, costó mucho, dije, ¿qué va a pasar cuando vuelva? Porque cuando volvés tenés 50 entre un pabellón, no sé, decir, tenés que comerte una gastada, por ahí, o muchos te apoyan, hay mucha gente que vive muchos años y te apoyan en decir, che, viene ahí, flaco, dale, vamos, dale para adelante. Muchos de los que jodían cargaban con ese tema, muchos después me pedían para que yo lo saque después, como me ayudaron a mí, yo tuve que ayudar a otros chicos para volver a salir, dar una oportunidad a que salgan un pabellón de conducta, al colegio, que sumen para irse a la casa con la familia. No solamente me influyó en mí, en mi ser adentro, sino que también en lo que es afuera, para trabajar, la incentivación y reinsertarse, de demostrarle a la gente que uno puede más. Y hay que estar preparados también, la sociedad que estamos afuera hay que estar preparado para recibirlos. No tenemos que tener ese miedo, tenemos que saber que cuando vamos a un teatro tampoco sabemos con quién estamos sentados al lado. Entonces no tenemos que tener ese temor y por eso está bueno venir y ver qué pasa del otro lado de un muro.